gozar. Todo el mundo va a cuando suena la orquesta, empieza a rebuliar con el negrito Vicente, la sabe manejar, con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar, con el negrito Mendoza, que sí compa guarachar, con Don Virgilio el pecoso, que con otro parrear. Cintura, rodilla, piso, no hay paso lindo. ¡Nos fuimos, pues! Vamos con él. Cintura, rodilla, piso, no hay paso lindo. Esto está como como pa rumbear, pa pasar la caliente. ¡Masivo! Toda mi gente. Nos favorece el sol, bronceado y calor. No puede estar mejor. ¡Sum, sum, sum! Muchísimas gracias, estudiantes de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau. Es el primer puesto en danza creativa de la primera categoría, concurso realizado la noche de ayer. Ahora sí, está con nosotros la parejita de tondero, lo nuestro. Tondero morropano, ¿para qué más? Tondero de Morropón, una pareja de campeones, esta noche nos deleitan con un saleroso
Tondero. Venga, el aplauso para los niños Yaret Ruiz Ramírez y Dagnes Jiménez More. Tondero de Morrocón, venga el aplauso del público. Estamos de fiesta, nuestro tondero, con guitarra y cajón, señores. El doctor Miranda, ya se anima a bailar el doctor Miranda. Para bailar tondero netamente de Morrocón. Entonces el borgoneo firuleteando empezará. Campeones nacionales, quienes han pues participado por la institución educativa parroquial Santa Rita. Gracias, muchachos, muchísimas gracias. Y ahí está con nosotros Chico.
Almirante Miguel Lao. Ahora sí, ya está Carito Lama, ya está listo para su presentación en esta noche. Reina, a ver, por favor, si me acompañas. Todo por...
Entonces, gracias al alcalde. Vamos entonces a hacer un temita más, maestro. Al estrado. Pero es que yo quiero invitarlos a hacerlos bailar a todos. Ya, entonces vamos a subir. Vamos a hacer unos corriditos.
por amor. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rostra de estas chicas, ¿ah? ¡Qué barbaridad! ¡Autoestima! A ver, Morropón, ¿está presente, Morropón? ¡Señor alcalde, es su culpa! ¡No hay cago! ¡Llena para todo el mundo! ¡Ay, qué rico! Señor alcalde, falta chela, señor alcalde. Tres rap por Morropón, jeje. Solo las que se quieren que las dejen por amor se escucha. Por acá, tres rap por Morropón, jeje. A ver, vamos a hacer cono norte y cono sur, ¿ya? A ver, el norte, jeje. Si gana el sur, una caja de chela, señor alcalde. A ver, por acá, tres rap por Morropón, jeje. Acá le falta trago, corto, chela, de todo le falta. A ver, cono norte, jiji. Es que acá hay chivolo. Acá. Terra por Morropón, jiji. A todos, dele trago, señor alcalde. Muchísimas gracias, Morropón. De verdad fue un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Sigan apoyando a Chaira, que ya tiene la bendición de seguir en La Voz Perú. Pero yo estoy contenta de haber representado a mi rico Morropón. Yo sí nací aquí, me he criado aquí y he vivido la mejor etapa de mi vida. Muchas gracias. Espero algún día volver acá a mi Morropón. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias Flor por compartir esta noche. Reiteramos el aviso para todas las candidatas al concurso Señorita Morropón 2016. Por favor, acercarse mañana a las 8 de la mañana. Tienen una reunión urgente. Aviso que hace la Oficina de Imagen Institucional. Asimismo, se invita al izamiento del emblema nacional a las 9 de la mañana. Luego, la visita al mirador turístico. Asimismo, a la Peña Criolla en el Club Social. A las 2 de la tarde estaremos recibiendo a los peregrinos, quienes están llegando de diversos lugares. Luego, a las 4 de la tarde, la misa de fiesta. 5 de la tarde, procesión. Y 9 de la noche, el gran baile social. Es la programación para mañana. No olvidarse también que luego del izamiento del emblema nacional pasaremos al salón de actos de la municipalidad a la presentación del libro de Manuel Alvarado Molero, Cuentos de mi mamá y mi papá. Así se titula el libro, escrito por Manuel Alvarado Molero, Mañuco Alvarado, hijo del ilustre Pedro Alvarado Merino. Ya pronto están solucionando los impases, Shaira. Hoy día se estremece como antaño, de viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos.
y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. ¡Todo! ¡Oiga! Alegre taconar, se cubrirá al cuarto 16, a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno carañar pituca con antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera, la alegría de los alegres taconar, hace crujir al cuarto 16, a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno carañar pituca con antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Y quiero que se escuchen sus aplausos, alegría de ustedes esta noche por la Virgen del Carmen, la patrona. Así, así, ay, toma. Y que me hundo por aquí, ¿quién me coge? ¿Quién me agarra? Al dulce bordonear de las vihuelas, hoy día se estremece como antaño. Nos amanecemos al viejo callejón de un solo callo, con el repiquetear de casa. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. ¡Todos, todos! Alegre taconar, hace crujir al cuarto 16, a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno carañar pituca con antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconar, hace crujir al cuarto 16, a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno carañar pituca con antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. Empieza la sabrosa marinera. Muchísimas gracias. Y otra vez pido disculpas ante el caso previsto de esta noche. Maestro, por favor. Ya estamos a poco de la medianoche, así que quiero que contagiarme de su alegría, de todos ustedes. Por favor. Y esta canción es para cada corazón, para cada borropando, esta noche. Llevaré conmigo a donde vayas, de días y mis tardes de soledad, y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa como buscan las aves la ribera del mar, y en mis horas más tristes buscaré tu sonrisa y vendrás como brisa. Yo me fui, lloraría sin fin hasta
nunca poder borrar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui. No sé si alguna vez me podrás perdonar el inmenso dolor que en tu alma dejé aquella madrugada lluviosa de tiempo cuando yo me fui. A los dos, que al volvernos a ver, después de tantos años, temblamos como el día cuando nos besamos por primera vez. ¿Será que fue sincero nuestro amor primero? Y por eso la vida, ya casi en el otoño como en primavera, nos vuelve a juntar. ¿Será que fue sincero nuestro amor primero? Y por eso la vida, ya casi en el otoño como en primavera, nos vuelve a juntar. Ya sola no estará, ya sola no estará. Ya terminó la noche, vayamos otra vez felices como ayer cuando nos conocimos. Busquemos un rincón muy lejos de un farol en el fondo del parque. Necesito llorar para borrarlo todo. Ya sola no estará, ya sola no estará. Ya terminó la noche, vayamos otra vez felices como ayer cuando nos conocimos. Busquemos un rincón muy lejos de un farol en el fondo del parque. Necesito llorar para borrarlo todo. Muchas gracias. Claro que sí. Pero quiero escuchar de nuevo los aplausos, y no para mí, para la Virgen del Carmen y para cada uno de ustedes esta noche. Me alegra saber que cuánta gente está aquí unida esta noche por la cofradía, por la bienvenida de cada morropano allá afuera de su tierra, por la Virgen del Carmen, por la felicidad, por las reinas esta noche. Y por todos ustedes que están aquí dándole alegría y color a esta noche. Maestro. Y ese es un tema que canté en el segundo concierto y el cual salí victoriosa gracias a todos ustedes. Me voy muy agradecida, muy orgullosa de llevar el nombre de Morropón en alto. Pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años,
nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo. Han pasado los años, muchísimas gracias por el gran apoyo. Por poco y me emociono, las lágrimas se me salen en esta canción, y no es por la letra y no es porque haya pasado algo así, sino porque veo a la gran cantidad de personas que tal vez más adelante habrá mucho más que me estarán escuchando, y estoy tan agradecida porque comprendo que esta, mi carrera, no es fácil. Y a pesar de todo, estoy aquí, estoy luchando. A mis 18 años, como dicen, yo no puedo creer que te hayas parado en un escenario tan grande a nivel nacional. Pero estoy tan agradecida porque sé que cuento con cada uno de ustedes, con cada voto, es porque ustedes creen en mí. Y se los agradezco mucho. Y agradezco a cada uno de mi familia, porque están aquí conmigo a pesar de todo. Estoy muy, muy agradecida. Muchas gracias. El agradecimiento a ti, Shaira. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y suerte, que Dios te siga bendiciendo en todo momento. Suerte y fuerte el aplauso para Shaira Coronado. El día martes, por favor, todos apoyarla. El día martes saldrás nuevamente victoriosa. Así es, con aplicación Modera me dicen, y el 77. Y pasamos ya a disfrutar opción 25. No olvidarse, Shaira, opción 25. El día martes en la noche, todos, Frecuencia Latina, La Voz Perú. Y ya, las medianoche y nos disponemos...